Fernando. Buonanotte. Mi ha dato ancora che se facciamo una calcita dei propri football. Avremo una porta qua, Paolo? Sì. Potete dire una calcita dei propri football? Io tu lo hai e nell'anno 2000 io te me dio los datos, me dio todo, pero cuando fui a la canchita estaba cerrado. No, no, la canchita lo que siente, salvo que haya ido fuera de horario. Nosotros siempre atendemos a la gente. Ahora ido fuera de horario. Sí, atiéndela, atiéndela, porque hay que atender a mí. Bueno, pero usted tiene que ir cuando está abierto. Si está cuando, si va cuando está cerrado, seguramente no encuentra nadie. ¿Ah, no? No. En realidad, yo llamo porque ahí fue un sobrino mío, debe tener ahora 13, 14 años, y lo quisieron violar. Lo quisieron violar, señor. A lo mejor usted lo entiende, se lo quisieron garchar. Sí, yo lo estoy tratando bien, porque no me importa el respeto. Usted lo está, nos falta respeto. Nosotros tenemos gente especializada, profesionales, médicos que atienden a los chicos, pero de ninguna manera puedo rescatar lo que usted dice. Así que yo tengo que decir a este chico, fíjate las cosas que a vos me traes a mí para que yo reclame y resulta que a vos no te rompieron el hombro. Se lo rompieron al tipo que te atendió. ¿En serio? Claro que le aconsejo, un miedo de que le crea. No, otra cosa, la pelota. La pelota era lo que juegan los chicos. Si tengo una corriente, se corte. Pero escúchame, usted vive en el orto del mundo. ¿Dónde está la canchita? La canchita está en el borde, ¿no? ¿En el? En el orto. En el orto. Es en el culo del mundo. Y ahí adentro debería estar usted. Usted está haciendo un chiste muy vulgar, eso lo dice todo el mundo, ¿no tiene un poquito más de creatividad? Le voy a contar una con más creatividad. A ver, no quiero elegir cualquier cosa porque... Cuando usted ande por Devoto, sí. Pase por la canchita y acaricie el choto. Sí. Hace un muy lindo versito. Usted es el autor del versito que dice: vos haces rimas, si haces rimas, agachate que me pongo encima. Primero a vos y después a tu prima. ¿Te quedó el culo abierto como el de una gallina? No, si te quedó el culo abierto, aprovecha que estás despierto. Aprovecha y... Que estás despierto. No se entiende. No entendés un carajo. Claro, ¿por qué vos? No entendés un carajo. ¿Cómo viniste de tan lejos? Porque estaba tan ganado. Con la ambulancia. Ah, ¿y vos no te la regaste de la ambulancia? Sí. Tenía tu sobrino conmigo.
Entonces, queridos amigos, han tenido el placer de escuchar a mi amigo que vive en el orto del mundo, pero así todo, cuando putea, no tiene compasión. Un aplauso.